Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a enseñar una cosa que muchísimos me habéis pedido, que es cómo poder personalizar el checkout de Shopify. Para los que seáis principiantes o estéis empezando, el checkout es el sitio en el cual tú vas a rellenar tus datos para pagar. Vas a poner tu nombre, apellido, dirección, tu tarjeta de crédito, tu PayPal, la forma en la cual vayas a pagar, ¿vale? Entonces, en las tiendas de Shopify está súper limitado eso, ya que ellos tienen un checkout en 3 pasos. Básicamente, un checkout en 3 pasos es un checkout donde se va a recargar el checkout 3 veces. Primero te piden tu información personal, luego te piden tu dirección y luego te van a pedir tus datos bancarios para que pagues, ¿vale? Entonces, la gracia de personalizar un checkout es el hecho de hacer un checkout más corto. Cuanto más corto sea el checkout, más aumenta la tasa de conversión. Básicamente, cuantas más cosas le vayamos a pedir que haga nuestro cliente, menos posibilidades vamos a tener de que acabe comprando, ¿vale? Entonces, el objetivo de personalizar el checkout es eso, es hacer el checkout más corto, además de un montón de otras cosas, como por ejemplo ponerle nuestro logo, ponerle nuestros colores, poder personalizar el color del botón, poder poner un contador, poder poner símbolos para que tengan más confianza y un montón de otras cosas, ¿vale? Entonces, todo esto no se puede hacer con Shopify de forma clásica, ¿vale? Vamos a necesitar una aplicación externa para que nos permita tener estas funcionalidades, ¿vale? Como la gran mayoría de cosas un poquito más avanzadas que queremos hacer con Shopify. Entonces, para hacer este vídeo, me voy a basar en una aplicación que se llama ShopeePay, que nos permite personalizar el checkout, nos permite también hacer One Click Upsell, que básicamente un One Click Upsell es un upsell que cuando una persona ya ha pagado le aparece la opción de comprar otro producto simplemente haciendo clic, no tiene que volver a añadir toda su información de pagos. Pero esto no lo vamos a ver en este vídeo. Si te interesa que lo hable en otros vídeos, simplemente déjamelo por los comentarios y dale un like a este vídeo y lo haré sin ninguna duda. Y ShopeePay es la empresa de Alan, que es una persona que también vive aquí en Andorra, pero realmente hay algunas aplicaciones que hacen más o menos lo mismo. Yo utilizo ShopeePay porque conozco al equipo de ShopeePay, sé que es un equipo serio, sé que es una empresa seria y sé que no voy a tener ningún problema. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo funciona todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en shopeepay.io/mentorify y nos aparece aquí toda la información, ¿vale? Ellos tienen una prueba totalmente gratis de 7 días, pero si entráis desde este link que os acabo de decir, tenéis una prueba gratuita de 15 días, o sea, básicamente el doble. Entonces, aquí está toda la información de lo que ellos ofrecen, que es principalmente lo de los upsells, que es esto, pues oye, el checkout normal, te compras un producto, ya está, pero en su caso pues puedes tener varios upsells y entonces el cliente no simplemente se compra un producto, sino que se compra uno, le ofreces otro, etcétera. Pero el objetivo de este vídeo es ver cómo poder aumentar la tasa de conversión y cómo poder personalizar nuestro propio checkout. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente venimos aquí y aquí vamos a tener que poner nuestro myshopify.com. ¿Qué es el myshopify.com? Tienes que entrar en tu tienda online y en tu tienda online, cuando estás en el panel de administrador, tienes que copiar esto que aparece aquí, ¿vale? En este caso esta es una tienda de prueba que es Mentorify Test, pero entonces lo tienes que copiar. Lo que tienes que copiar es esto, no es el link, no es tutienda.com, es lo que te aparece aquí. Entonces simplemente lo copias por aquí y lo pegas aquí y haces click en free trial, que significa prueba gratuita. Entonces simplemente se va a cargar y se nos va a abrir Shopify. En mi caso ya se me ha abierto la cuenta de ShopeePay, ya que antes he estado trasteando con el software y ya me he creado una cuenta, pero en vuestro caso no se os va a abrir esto, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer será hacer clic como en descargar una aplicación, pedirán seguramente vuestros datos de nombre, apellido, todo eso, y tendréis una aplicación que se os descargará en la App Store de Shopify, ¿vale? En este caso la tengo por aquí. Luego, una vez que tengáis todo esto, os van a pedir varias cosas que son un pelín complejas de hacer, pero os las quiero enseñar en este vídeo para que las podáis hacer sin ningún problema. Entonces, lo primero que os va a pedir es que añadáis un logo a ShopeePay. En este caso yo lo tengo aquí en Settings, pero a vosotros os aparecerá mucho antes. Simplemente hacemos clic en Add Logo y ponemos un logo, ¿vale? Yo en este caso voy a poner un logo de Mentorify. Hacemos clic aquí en Upload y luego aquí en Save y ya lo tenemos guardado. Nos aparece ahí la vista previa. Luego, lo segundo que nos va a pedir es poner el Payment Methods. Payment Methods básicamente es cómo vamos a aceptar los pagos de nuestros clientes, porque ya en este caso no vamos a utilizar el checkout de Shopify, vamos a utilizar el nuestro, por lo tanto lo tenemos que volver a poner. Simplemente tengo activo Stripe, pero si hacemos clic aquí en Create Gateway, que significa crear pasarela de pagos, nos aparecen todas las pasarelas de pago que tienen. Tienen muchísimos, ¿vale? Las más famosas son PayPal y Stripe, pero tienen muchísimos más. En este caso voy a enseñar cómo se configura tanto PayPal como Stripe, porque son las que pueden parecer más complejas. Hacemos clic aquí en Stripe, ponemos un nombre a pasarela de pagos, vamos a poner Stripe, Stripe 2, y nos piden dos cosas, ¿vale? La Publisher Key y la Secret Key. ¿Cómo se consigue esto? Muy sencillo, tenemos que venir aquí a Stripe, y una vez que estamos en Stripe, tenemos que entrar donde pone Desarrolladores. Luego hacemos clic aquí donde pone Claves de API, y una vez que estamos aquí en Claves de API, lo que vamos a hacer es primero todo copiar donde pone Clave Publicable, hacemos clic aquí, lo copiamos y venimos
y lo pegamos por aquí. Y luego vamos a tener que hacer clic aquí donde pone crear clave secreta. Le ponemos un nombre a la clave secreta, la creamos y nos va a aparecer aquí una clave secreta. Hacemos clic y la pegamos por aquí, ¿vale? Y simplemente hacemos clic en create y se nos va a crear la pasarela de pagos, ¿vale? Para Stripe ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a ver cómo se hace con PayPal. Hacemos clic en create gateway otra vez, seleccionamos PayPal, ponemos el nombre que queramos y ahora nos va a pedir estas tres cosas, ¿vale? Para estas tres cosas vamos a tener que entrar en PayPal. Entramos donde pone nuestro perfil, configuración de cuenta. Entonces, una vez que hemos entrado aquí, hacemos clic donde pone acceso de API y aquí donde pone actualizar. Bajamos por aquí, venimos donde viene integración de las API NVP o Swap clásicas y hacemos clic en administrar credenciales y ya nos va a aparecer aquí, ¿vale? Nombre de usuario de API, hacemos clic aquí y lo tenemos, ¿vale? Lo pondremos aquí. Luego tenemos contraseña API, lo ponemos aquí. Y luego tenemos firma, y hacemos clic en mostrar y lo ponemos aquí, ¿vale? Hacemos clic en create y ya lo tendremos. Vale, dicho esto, ya tendríamos configurado para poder recibir pagos tanto con tarjeta de crédito como con PayPal. Pero ahora vamos a lo realmente interesante. ¿Cómo es el checkout? ¿Cómo se puede personalizar? Todo. Bueno, también que se me ha olvidado comentarlo y esto es importante. Shopee Pay cuesta $29 al mes. Tienen varios planes en función de las necesidades de tu negocio, pero para empezar la más barata son $29 al mes. Y lo que nos va a permitir va a ser eso, personalizar el checkout como tienen aquí, y lo que nos permite es tener un checkout en simplemente un paso, que es lo que aumenta realmente la tasa de conversión. Tener los one click upsells, que también es lo que más te vale la pena, porque al final si pones un one click upsell y gracias a eso aunque tengas una venta al mes, ya te vale la pena, que vas a tener muchas más, y además de varias cosas más, pero que tampoco vamos a entrar en este vídeo. Lo que os quería comentar es que al entrar os van a pedir seguramente vuestros datos bancarios y todo eso, pero no os van a cobrar nada hasta que no pasen los 14 días de prueba totalmente gratis. Entonces, dicho esto, una vez que ya estéis aquí, venís donde pone funnel y os va a aparecer esto, ¿vale? Que básicamente es el funnel que tenéis creado. Os aparece aquí tipo de checkout, one step dynamic, tipo de pago, los que hemos puesto, template, todo eso, upsell template, todo eso. Entonces simplemente hacemos clic aquí. Bueno, antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí en payments para que veáis qué pagos tenemos puestos. Entonces venimos aquí donde pone payments y ahí nos aparece cómo vamos a recibir los pagos, en este caso Stripe. Y luego aquí viene lo importante de este vídeo, ¿vale? Que es las templates. Hacemos clic aquí en Edit y nos va a permitir poder editar aquí ya nuestro checkout, ¿vale? Entonces, como podemos ver, este es el checkout que nosotros tenemos creado. Si os fijáis, es muy parecido al de Shopify, pero no es lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí en Edit Logo podemos editar el logo, ¿vale? Oye, ¿dónde lo quieres poner? ¿En un lado, en otro? ¿Grande, pequeño? Bueno, se puede editar todo, que aparezca o que no aparezca. Luego, aquí en Call to Action podemos poner un texto el que nosotros queramos, ¿vale? No sé, por ejemplo, podemos poner últimas unidades. Vale, lo podemos activar o desactivar. Luego, aquí donde pone counter, lo que nos permite es poner un contador. Entonces, nosotros lo que vamos a poner es un texto, el que nosotros queramos, por ejemplo, te guardamos el pedido durante. Y luego tienes que copiar esto que pone counter y lo pones aquí. Y aquí seleccionas de cuánto quieres que sea el contador. En este caso, un minuto, dos minutos, tres minutos, como si lo quieres poner de una hora. Y esto se va a activar cada vez que una persona llegue a la pantalla de pagos, ¿vale? Yo, sinceramente, menos de cinco minutos no lo recomendaría. Y aquí vas a poner el texto que quieres que aparezca cuando esto se haya acabado, que puede ser como, venga, aún estás a tiempo, algo así. Luego, aquí en Budgets lo que vas a hacer es poder seleccionar todos estos Trust Budgets para que la gente confíe más en la tienda. Tienen varios, puedes seleccionar los que tú quieras. Los puedes poner, bueno, los puedes activar o desactivar y poner pequeños, tal, tal, tal. Luego, aquí para añadir toda la parte de las políticas de privacidad, toda la parte legal, que es súper importante. Luego aquí en colores, pues podemos personalizar todos los colores. Por ejemplo, el color del botón, vamos a poner de color rojo. Bueno, se puede personalizar todos los colores y todo lo que queramos. Y luego aquí pues tendríamos el estilo que queramos. Vale, entonces, dicho esto, ya tenemos un checkout personalizado y vamos a ver cómo queda, pero no hemos visto lo más importante porque aquí lo único que hemos hecho ha sido cambiar colores y cuatro cosas. Vale, una vez que hemos configurado toda la parte más visual, vamos a ver cómo poder hacer para que el checkout sea, en vez de en tres pasos como es el de Shopify, para que sea en un paso y que sea mucho más dinámico y que nos aumente la tasa de conversión. Entonces, venimos aquí donde pone funnels, hacemos clic aquí en edit y aquí tenemos, bueno, toda la información del funnel que hemos creado, ¿vale? Entonces, aquí, si os fijáis, pone type one step. Entonces, vamos a ver cómo es este tipo de one step, que one step en inglés significa un paso. Venimos aquí a la tienda online, seleccionamos, bueno, tengo un producto en carrito, hacemos clic en finalizar pedido y ya, si os fijáis, tenemos el checkout que hemos visto antes, que pone esto, últimas unidades, te guardamos el pedido durante 5 minutos. Y si os fijáis,
Si vamos bajando, aquí aparecerá el método de envío, que no lo tengo configurado, y aquí está la opción de pago de PayPal, porque es lo que tenemos habilitado, ¿vale? Pero tú puedes tener habilitado Stripe más PayPal a la vez, incluso puedes tener muchos más a la vez. Y esto, simplemente con esto nos va a hacer aumentar la tasa de conversión, porque el cliente no va a tener que poner primero su email, luego pasar, luego su dirección, luego pasar, luego método de envío, luego pasar, y luego pagar, y luego volver a pasar. No, ahí hay demasiados pasos para nuestro cliente. En este caso, llega a esta página, lo rellena todo y hace clic aquí y ya ha realizado su pedido. Pero ShopeePay nos permite poder personalizar más aún el checkout en función del tipo de tienda que tengamos. Igual no queremos que sea así, igual queremos que sea distinto. Entonces, venimos por aquí, donde pone Type, seleccionamos aquí y vamos a ver, por ejemplo, cómo es One Step Dynamic. Le damos a guardar y básicamente el One Step Dynamic, lo que nos permite ese checkout es que el checkout sea exactamente igual que el que tiene Shopify de serie, pero que cuando los clientes rellenen su información se convierta en un checkout largo. Te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funciona. Hacemos clic aquí en finalizar pedido y entramos en el checkout. Entonces, si te fijas, en este checkout no te están pidiendo la información del banco ni para pagar ni nada. Es un checkout normal como el que tiene Shopify. Entonces, entramos aquí, vamos a poner un email, vamos a poner aquí nuestro nombre, bueno, toda nuestra información. Hacemos clic aquí en validar y automáticamente, sin habernos redirigido a otra página, se nos baja por aquí y ya nos aparece pues el método de envío y para pagar. Y simplemente tendríamos que hacer clic en pagar. Vale, aquí tendríamos el Dynamic. Volvemos por aquí, hacemos One Step Payment First, hacemos Save Funnel y básicamente este es lo mismo, lo único que lo primero que nos van a pedir va a ser nuestros datos para pagar. Entonces, pues, venimos por aquí, venimos al carrito, hacemos clic en finalizar pedido y como puedes ver tenemos aquí el checkout, pero lo primero que piden es el hecho de pagar, ¿vale? Sería lo mismo que antes, lo único que lo primero que aparece es lo de pagar. Volvemos por aquí a ShopeePay y tenemos el siguiente, ¿vale? Que básicamente es One Step SMS Optimize, que lo que hace es que en vez de simplemente pedirnos el email, también nos va a pedir el número de teléfono. Este no lo voy a hacer porque al final es súper parecido. Y luego finalmente tenemos 3 Steps, que este es igual que el de Shopify, lo único que lo han optimizado para que cargue más rápido, para que no se laguee y cositas así, pero realmente es lo mismo que el de Shopify. Entonces entramos por aquí y así aprovecho y te enseño la diferencia, ¿vale? Este sería el de Shopify. Primero de todo tenemos que rellenar nuestra información, ¿vale? Primero nuestro email, luego ponemos por aquí todo, hacemos clic aquí, entonces nos lleva a otra página donde tenemos que seleccionar el envío que queremos. Una vez que hemos seleccionado el envío que queremos, tenemos que volver a hacer clic en ir al pago y tenemos que rellenar el pago, y una vez que lo hemos rellenado tenemos que volver a hacer clic en comprar. Por lo tanto, esto es lo que se llama un checkout en 3 pasos. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy sobre cómo poder personalizar el checkout de Shopify. Es un vídeo de un nivel un poquito más avanzado, pero me hace ilusión poder traeros vídeos un poquito más difíciles, así que ya sabéis, si queréis que haga otro vídeo explicando sobre cómo poder hacer upsells utilizando ShopeePay, dejármelo por los comentarios, dejar un like en este vídeo. Y nada, soy Adrián Sáenz. Si quieres aprender a crear tu propio negocio de e-commerce o dropshipping rentable en 30 días, te voy a dejar por aquí abajo un link a un entrenamiento totalmente gratis en el cual yo te explico cómo yo lo hago. Obviamente no es fácil, no es rápido, hay que invertir tanto de tiempo como dinero. No es nada fácil, pero es posible y lo han conseguido un montón de personas. Y nada, soy Adrián Sáenz, me despido, chao.